Bienvenidos a Iglesia en tu Casa. Vamos a comenzar dándole gracias a Dios, alabándolo a Él y dándole la bienvenida a este lugar. Hable conmigo, hable conmigo, hable conmigo, Rey. El Rey ya viene. Oh, 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 oh. Los corazones son llenos hoy, los caminos toman su lugar, cada ojo ahora es puesto en Él. En la ciudad se puede oír de la mitad, el muerto despierta ante su voz, y ahora cantaré, abre camino, abre camino, abre camino al Rey, el Rey ya viene. Abre camino, abre camino, abre camino al Rey, el Rey ya viene. Oh, 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 el Rey ya viene. Cielo, tu gloria trae vida y un nuevo despertar. Quema aquello que no viene de ti. Escucha ahora nuestro clamar. No pararemos hasta el cielo bajar. Toda rodilla ante ti se postrará. Y ahora cantaré. Abre camino, abre camino al Rey, el Rey ya viene. Abre camino, abre camino al Rey. Levantar nuestras manos ahí. Te invitamos a que nos acompañes en tu hogar. Vamos a hacer de este tiempo ahí en tu sala donde estás viendo un altar para el Señor. Cantamos, las puertas abran hoy. Las puertas abran hoy. Las puertas abran hoy. Las puertas abran hoy. Y el Rey ya viene. Las puertas abran hoy, alza tus ojos que el Rey ya viene. Abre camino, abre camino al Rey, el Rey ya viene. Abre camino, abre camino al Rey, el Rey ya viene, el Rey ya viene, el Rey ya viene. Dale un aplauso a Él, a nuestro Rey que ha venido, que viene, que está en este lugar. Gracias, Dios. El día de hoy
celebramos el domingo de palmas, el domingo de ramos. Recordamos a lo que llamamos la entrada triunfal de Jesús. Cuando Él entró a la ciudad y todos le daban la bienvenida, y si tenían su abrigo lo tendían en el piso para que Él pudiera pasar, o los que no agarraban hojas de las palmeras para ponerlas delante de Él y que Él pudiera pasar, porque era un símbolo de recibimiento, de reconocimiento a Él. Yo te invito a que en esta mañana, ahí en tu lugar, ahí en tu hogar, con tu familia, le digas de la misma manera y con la misma actitud: Dios, eres bienvenido a este lugar, eres bienvenido a mi hogar, con mi familia, eres bienvenido en mi vida. Gracias, Dios. El estar en la presencia de Dios es uno de los privilegios más grandes que tenemos. Ahí es donde somos plenos, donde la mejor versión de nosotros mismos está, donde somos llenos de gozo, de paz, donde Dios está. Ahí es donde tú y yo debemos estar. Vamos a darle la bienvenida. Ven y llénanos, Dios, queremos más de ti. No hay nada mejor que se pueda acercar. No hay comparación, mi esperanza está en tu presencia. He podido probar ese dulce amor, mi corazón liberó y mi vergüenza curó. En tu presencia, Dios, Espíritu, eres bienvenido. Es lo que anhelo hoy, ser rodeado de tu presencia, Dios, tu presencia, Dios. Cántale, no hay nada mejor, no hay nada mejor que se pueda acercar. No hay comparación, mi esperanza está en tu presencia. He podido probar Sakura.
tu gloria y tus bondades. Queremos más de tu amor y tu presencia. Experimentar, oh Dios, tu gloria y tus bondades. Queremos más de tu amor y tu presencia. Experimentar, oh Dios, tu gloria y tus bondades. Espíritu, eres bienvenida aquí. Inundas el lugar y todo en mí. Tu gloria, Dios, es lo que anhelo. Se rodeado de tu presencia, una vez más es mí, tú eres bienvenida aquí, inundas el lugar y todo en mí, tu gloria, Dios, es lo que anhelo hoy, se rodeado de presencia, Dios, tu presencia, Dios, tu presencia, Dios, tu presencia. Lléname a mí, ven, inúndame, inunda mi casa, inunda mi familia. Queremos vivir bajo tu bendición, bajo tu favor, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Dios. Dile gracias. Gracias, Dios, porque tú estás aquí conmigo. Tú eres todo lo que necesitamos. Enséñanos a vivir confiando y descansando en ti. Gracias, Jesús. Bienvenidos a Iglesia en tu Casa. Es un privilegio poder estar con ustedes de nuevo. Gracias por recibirnos en su hogar. Queremos animarles a reunir toda la familia. Si hay amigos en tu casa, tráelos para que juntos podamos pasar un tiempo increíble en la presencia de Dios. Estoy seguro que Dios está ahí con ustedes también y nos va a hablar y va a ministrar a nuestros corazones. Queremos también invitarles a que sigan junto con nosotros el devocional En los Pasos de Jesús. Cada día de la semana estamos tomando un capítulo del Evangelio de Juan y sumamos la lectura devocional que aparece en cada una de nuestras páginas. Te invitamos a crecer junto con nosotros y alimentarnos mientras hacemos iglesia en tu casa. Así que no te pierdas ningún día de la semana En los Pasos de Jesús. Y ahora abre tu corazón, tu mente y tu espíritu, porque Dios tiene algo muy especial para ti y para tu familia. Bienvenidos.
Buenos días, amigos y hermanos. Es un gusto poder saludarles en esta mañana tan especial, en un día muy especial, ya que hoy comienza lo que llamamos la Semana Mayor o la Semana Santa. El día de hoy se celebra la entrada triunfal de Jesucristo, donde conmemoramos aquel día glorioso en el que el Señor Jesucristo entró a Jerusalén y fue recibido como el Rey de los Judíos. Es para mí un privilegio poder entrar hasta sus casas para pasar este tiempo juntos. Y para comenzar el día de hoy, quiero invitarles a que leamos en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Lucas, dice de la siguiente manera. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis a un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? Le responderán, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatan el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo dijo, les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si tú también conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Por poco más de 3 años, el Señor Jesucristo había caminado en esta tierra, haciendo milagros, predicando el Evangelio del Reino, sanando a los enfermos, trayendo esperanza y llamando al arrepentimiento a todos cuantos pudieran oírle. Pero sabiendo él que estaba cerca el momento que el Padre había preparado para que él fuera a Jerusalén a entregar su vida en una cruz, para pagar por los pecados del mundo, esto es, por mis pecados, por tus pecados, por los pecados que tú y yo hemos cometido y que todos los seres humanos hemos cometido. La Biblia dice que el que nunca cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado. Y él sabía perfectamente bien a qué iba a Jerusalén. Ahora, el Señor Jesucristo, durante estos 3 años y medio más o menos, había cumplido un sinnúmero de profecías que habían sido dichas acerca del Mesías, el ungido de Dios, el Salvador que vendría un día. Pero en esta última semana fue el tiempo cuando él cumplió más profecías. Los últimos días de su vida terrenal, él empezó a cumplir una tras otra de las profecías que habían sido dadas acerca del Mesías que sería enviado por Dios. Y esto lo hizo para cumplir con todo aquello que había sido dicho, de tal manera que no nos quedara ninguna duda de que él verdaderamente es quien él dijo ser,
el Hijo de Dios, y como también lo dijo un día Juan el Bautista, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora, este día en particular, el Señor Jesucristo, como hemos leído ya, se dirigía a Jerusalén y fue recibido con cánticos de gozo, con gritos de alabanza. La gente le recibió con grande esperanza, porque por muchas generaciones habían esperado al Salvador que vendría. Jesucristo fue recibido entre aplausos, y una de las cosas muy especiales que estos hombres y mujeres hicieron es que quitaban sus mantos, sus túnicas, que representaban la identidad de cada uno, poniendo a los pies de Jesús. Y eso significa que en este acto ellos rendían su corazón, reconociéndolo como el enviado de Dios, como el Señor de sus vidas. Jesús, al entrar en Jerusalén, comenzó él mismo, al cumplir estas profecías, a desatar el desenlace final de lo que sería la obra redentora para el ser humano. Fue recibido de esa manera, con tanto gozo, pero tristemente muchas de las personas que quizás le recibieron ese día con gozo, también unos días después estaban gritando, crucifícale, crucifícale. Y es por eso que un día como hoy es muy importante nosotros reflexionar también acerca de la manera como nosotros reaccionamos al hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado de Dios para quitar el pecado del mundo, el Salvador esperado. Porque los seres humanos fuimos creados por Dios con tanto amor, con tantas capacidades, con sueños, con creatividad. Pero hay algunas cosas de las que fuimos privados el día que fuimos creados. Y una de ellas es que fuimos privados de la capacidad de ser plenos sin Dios. Fuimos creados con la necesidad de Dios, porque fuimos creados para Dios. Y el pecado nos aparta de Dios. Por eso es que en la Semana Santa conmemoramos todas estas cosas, porque esa es la más grandiosa noticia, que Jesucristo vino para reconciliarnos con el Padre. Vino para quitar la barrera del pecado que nos separa de Dios, a fin de que nosotros y nuestras familias pudiéramos entrar de nuevo a esa comunión con el Padre Celestial y poder participar de nuevo del gozo, de la paz, de las bendiciones, de las promesas que Él ha dado para todos aquellos que creen en Él. Es por eso que la palabra nos dice, como recordábamos la semana pasada, que Él envió a su Hijo al mundo porque nos amó tanto así, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora, la manera como ellos recibieron a Jesucristo en aquel día, quizá la podemos comprender mejor si tratamos de entrar un poco en el contexto donde todas estas cosas se estaban desarrollando. Israel se encontraba oprimido, sometido por el Imperio Romano. El emperador romano había conquistado la mayor parte del mundo conocido hasta entonces. Y cada vez que conquistaba un nuevo territorio, un nuevo reino, una nueva ciudad, después de que sometía a aquellos que había conquistado, entonces él hacía una entrada triunfal. Y la entrada triunfal del emperador, primeramente iba a su ejército, y ordenaban a la gente que tenían que venerar, alabar, honrar y hasta aplaudir a aquel que los había conquistado por la fuerza. Que había matado a sus soldados. Que había matado a muchos de sus hijos quizás. Y entraba acompañado de sus generales en el mejor caballo, adornado con piezas de oro en su armadura, en la armadura de su caballo, con una corona de laurel, y era homenajeado con aplausos y con gritos
de aquellos que había sometido por la fuerza, con dureza, con crueldad. Pero Jesucristo hace su entrada a Jerusalén de una manera muy diferente. Él viene montado en un pequeño asno, en un asno joven que nunca había sido montado. Algunos estudiosos de la palabra consideran que esto lo hizo así para cumplir también con aquello que decía el Salmo 1, que no se sentó en silla de escarnecedores, que él no fue como otros que habían venido a conquistar y a dominar, porque él venía buscando reconciliarnos con el Padre y venía porque quería ganar nuestro corazón con su amor, con su perdón, con su reino establecido en nuestras vidas. Pero su reino es un reino de paz, de bendición, que aunque se establece venciendo el reino de las tinieblas, del pecado y de la maldad, se establece con paz en los corazones. Porque todo lo que Él vino a hacer, por ti y por mí, lo hizo motivado por el amor. Jesucristo no ordenó a las personas que le adoraran. Pero la esperanza que ellos habían tenido por tantos años de poder ser libres los llevó a aplaudirlo, a homenajearlo. Y también eso nos debe hacer reflexionar a nosotros acerca de la razón por la cual nosotros celebramos estos días. Alrededor de todo el mundo, todos aquellos que nos consideramos de alguna manera o en alguna medida cristianos, creyentes en Jesucristo, celebramos en estos días una fiesta que muchas veces no entendemos. Porque millones de personas, de hecho, la celebran haciendo precisamente las cosas de las cuales Jesucristo nos vino a ser libres. La celebran pecando. La celebran haciendo cosas que ofenden a Dios, que nos separan de Dios. Pero Jesucristo venía a acercarnos a Dios. Ahora quizás muchos de los que aplaudieron a Jesús en aquel día fueron solamente a recibirle porque habían oído su fama. Habían oído que Él sanaba a los enfermos. Quizás algunos de ellos habían visto algunos de sus milagros. Otros seguramente fueron a recibirlo porque creían que Él los iba a liberar del imperio romano que los estaba subyugando con dureza. Otros quizás fueron a recibirlo solo porque querían que Él hiciera algo por ellos. Algo que les dejara un beneficio inmediato. Pero quizás no entendieron completamente que deberían recibirle como Señor de sus vidas. Ahora Jesucristo venía a Jerusalén sabiendo que no solamente Él iba a vivir este momento donde la gente le iba a alabar, sino que venía a pagar un precio muy alto para reconciliarnos con el Padre. Ahora, en la Biblia tenemos la historia del ministerio terrenal de Jesús narrado desde cuatro perspectivas o cuatro puntos de vista, que es lo que conocemos tradicionalmente como el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, de Lucas y de Juan. O el Evangelio según San Mateo, el Evangelio según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. Y esos cuatro evangelios nos relatan las buenas nuevas, el Evangelio de Jesucristo, todo lo que Él vino a hacer, su amor, sus milagros. Pero cada uno de ellos los cuenta de un punto de vista distinto y relata en gran parte diferentes eventos que sucedieron en la vida de Jesús durante ese tiempo. El apóstol Juan, casi al final del Evangelio según San Juan, dice que hubo muchas otras cosas que Jesús hizo, que si fueran escritas todas, no cabrían en el mundo los libros, dijo, de todo lo que Él hizo. Entonces, hay algunas cosas que aparecen en uno de los evangelios, pero no aparecen en ningún otro. Hay otras que aparecen en dos de los evangelios. Pero esta es una
de las pocas cosas que aparecen en los cuatro evangelios. Quiere decir que cada uno de los que relataron el ministerio de Jesús en esta tierra consideraron tan de suma importancia este día, lo que conocemos como el Domingo de Palmas o el Domingo de Ramos o la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Lo consideraron de tanta importancia que los cuatro decidieron incluir este evento en su relato. Eso significa que para ti y para mí también debe de ser de suma importancia. ¡Qué grande el amor de Jesucristo! Que Él vino a Jerusalén sabiendo lo que le esperaba. Vamos a leer en Marcos capítulo 10. Jesucristo mismo hablando le dijo a sus discípulos, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo, será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán y le matarán, mas al tercer día resucitará. Jesucristo sabía que iba a ser apresado y que iba a ser traicionado. El Evangelio de Lucas, el capítulo 18, el verso 31 en adelante, dice, tomando Jesús a los doce les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. De nuevo, refiriéndose al mismo. Pues será entregado a los gentiles y después de que le hayan azotado, lo matarán. Mas al tercer día resucitará. Jesús sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Sabía que sería maltratado, humillado, escarnecido. Y sin embargo, no dudaba ni por un momento. Por el contrario, mostraba una gran integridad y autoridad. Jesús sabía lo que le esperaba. ¿Por qué entonces lo hizo? Si él sabía que le esperaba el más grande sufrimiento, ¿por qué fue allá? Quizás podamos entenderlo mejor recordando sus palabras cuando él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo, porque tengo el poder de ponerla y tengo el poder de volverla a tomar. Ese es el poder de nuestro Dios. Y también Él dijo, nadie tiene mayor amor que este, que ponga su vida por sus amigos. Fíjate qué tan grande el amor de Jesucristo por nosotros, que Él te llama a ti y me llama a mí sus amigos. Él dice, yo pongo mi vida por mis amigos, porque quiero ponerla. Jesucristo entró a Jerusalén de esa manera porque quería reconciliarnos con Dios. Yo no sé tú, pero el solo pensar que alguien me pueda amar tanto así, que ponga su vida y que por su propio pie vaya sabiendo que lo matarán para pagar mi deuda, eso mueve mi corazón, porque no hay más grande amor. Y sabes que no hay nadie que te ame como te ama Jesucristo. No hay nadie que ame tu familia como los ama Jesucristo. No hay nadie que haya hecho ni pueda hacer jamás algo como lo que hizo Jesucristo por ti y por mí. Y por cada uno de nosotros. Es por eso que estos días celebramos. Y es un día especial porque es el día que de manera más clara, más evidente, Jesús nos dice con sus acciones, te amo.
te amo y voluntariamente voy a pagar el precio, porque yo no quiero que estés separado por el Padre, separado del Padre, perdón. Yo no quiero que el pecado te traiga condenación. Yo no quiero que vayas a un infierno de tormento. Por eso vengo a poner mi vida por ti. Y nos llama amigos. Y nadie tiene mayor amor que ese. Es por eso que estos días, quizás algunos están lamentando por las situaciones que estamos viviendo en cuanto a la epidemia que arropa todo el planeta. Quizás algunos están lamentando, es que esta Semana Santa no voy a ir a la playa como acostumbro. O no voy a tener la fiesta que siempre tenía. Quizás algunos incluso están pensando en algún mal comportamiento que no van a poder tener, pero quisieran tener. Y que esta cuarentena les está limitando. Déjame decirte algo. Esta situación nos está dando la oportunidad, quizás por primera vez en nuestra vida, por primera vez en tu vida o en mi vida, de tomar el tiempo necesario, lo que siempre debimos haber hecho, para celebrar verdaderamente lo que es la Semana Santa. Es dirigir nuestra atención a lo que Jesús hizo por nosotros. Considerar su amor y también considerar qué tan valiosos somos para Él. Para que le recibamos, no solo con palabras, sino con el corazón. Y demos gracias a Dios porque envió a su Hijo Jesucristo para traernos perdón y salvación. Eso es lo que se celebra en Semana Santa. Eso es lo que celebramos un día como hoy. Que Dios no se quedó solo sentado en su trono y desde ya nos dijo a la distancia te amo, sino que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados y nos mostró su grande, grande amor. La gente gritaba y decía, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, como ya hemos dicho, quizás algunos de los que lo recibieron ese día venían solo por la fama de Jesús. Venían porque querían recibir algún beneficio de Jesús. Venían porque querían solo conocerlo por curiosidad. Pero qué triste es pensar que algunos de ellos días más tarde, al darse cuenta que Jesús no venía a liberarnos de Roma, sino al contrario, venía a liberarnos de algo mucho más urgente, una necesidad mucho más profunda, que era liberarnos del pecado. Quizás se decepcionaron y por eso se volvieron contra Él. Y sabes que nosotros muchas veces hemos hecho lo mismo. Nos hemos acercado a Dios solo en los momentos de prueba. Solo en los momentos que queremos que haga un milagro por nosotros. Que nos provea. Solo porque allá afuera hay una epidemia y no queremos perecer. No queremos que perezca nuestra familia. Pero es necesario que vayamos más allá. Y abramos nuestro corazón. Y le recibamos no solamente separando un día, no solamente con nuestras palabras, sino que abramos las puertas de nuestro corazón. Y le reconozcamos como el Rey de nuestra vida. Los fariseos le dijeron, diles que se callen. ¿Por qué te proclaman Rey? Jesucristo les dijo, si ellos callaran, las piedras hablarían. ¿Sabes por qué? Porque Él es el Rey. Si yo le reconozco como Rey de mi vida, entonces Él es mi Rey. Pero si no le reconozco, Él sigue siendo el Rey.
Lo único que va a hacer la diferencia, la única diferencia que hará si yo le recibo o no, es que entonces los beneficios de su reino van a venir sobre mí o me perderé de esa bendición. Si yo lo reconozco como mi Señor, entonces Él va a poder venir y cubrirme con su gracia. Si yo le reconozco como mi Salvador y me arrepiento de mis pecados y el día de hoy tomo el tiempo, aún con mi familia, de decir, vamos a adorar a Dios, pero vamos a adorarlo, como dice la Biblia, en espíritu y en verdad. No solo con palabras, sino con el corazón, con decisiones para cambiar, entregándole el control de nuestra vida, reconociéndole como nuestro Señor. Entonces, las piedras no tendrán que hablar. Porque si yo no hablo, alguien más hablará. Si yo no le recibo como Señor, alguien más le recibirá. Pero los beneficios de su gracia, yo los habré desaprovechado. Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia a todos los que creen en Él. Entonces, si ellos le recibieron un día como hoy, proclamándolo rey, pero días más tarde lo rechazaron y dijeron, crucifícale. Eso significa que nosotros estamos en el peligro de cometer el mismo error. De que con nuestras palabras le digamos Señor y le digamos Dios, pero que en nuestro corazón y con nuestras acciones le rechacemos y nos perdamos de su gracia, de su perdón, de su favor, de su misericordia. Hoy es un día muy especial para decirle a Jesús, Jesús, entra. Entra en mi casa. Entra en mi corazón. Entra a mi familia. Queremos reconocerte como Señor. Y así como aquellas personas se quitaron sus mantos que representaba su dignidad, su identidad, sus logros personales y los pusieron a tus pies, así queremos rendir nuestro corazón. Jesucristo al ver Jerusalén lloró y dijo, si al menos hoy entendieras lo que es para tu bien. Dijo, todas las consecuencias malas que vendrán sucederán porque no entendiste el día de tu visitación. Nuestros países se encuentran bajo una terrible amenaza de salud. Los pronósticos dicen que muchos más perderán la vida en las siguientes semanas. Pero Jesucristo nos ha dicho, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Y la vida que Él da trasciende esta vida terrenal. La vida que Él da es una vida de comunión con Dios, que cuando pasemos de este mundo, sea pronto o sea después de muchos años, tendremos la seguridad de ir a la presencia del Padre para seguir teniendo esa comunión para la cual tú y yo fuimos creados. Por eso fuimos creados con necesidad de Dios, porque nos creó para Él, para amarnos, para tener comunión con Él. Quizás hoy hay cosas que te preocupan, mi amigo y mi hermano. Quizás te preocupa la salud de tu familia, la economía. Quizás estás desesperado por el encierro de estos días. Pero sabes que hay algo que pesa sobre nosotros, que es mucho más terrible que el encierro en nuestras casas estos días. Que es mucho más terrible que el aburrimiento que puedas estar pasando, que es mucho más terrible que los problemas económicos que esta epidemia puede estar causando, que es mucho más terrible que el peligro de la epidemia misma. Y es la epidemia del pecado que habita en el corazón del hombre. Y Jesucristo nos dice a ti y a mí, si al menos en este tu día entendieras lo que es para tu bien. Y ojalá tú y yo entendamos hoy
que este año no es como otros años. Este año estamos ahora obligados a reflexionar sobre nuestra vida. Quizás muchas veces dijiste, no puedo buscar a Dios porque no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo. Es que no puedo leer la Biblia porque siempre estoy ocupado. Ahora tenemos el tiempo, tenemos la ocasión. Hoy es el día de reunir a tu familia y animarles y decirles, tenemos que reflexionar sobre nuestra manera de vivir, tenemos que reconocer a Dios en nuestra vida. Él es nuestra única esperanza. Y así como Él no venía a liberar a Israel de Roma, sino a liberar al género humano del pecado, mucho más allá de cualquier otra preocupación que tengamos hoy, necesitamos aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Que en este día tú y yo entendamos lo que es para nuestro bien, lo que es para bien de nuestro hogar, de nuestra familia, lo que es para bien de nuestra vida. Entendamos el día de nuestra visitación. Aprovechemos este día de oportunidad. Ahí en tu lugar donde me ves, donde me escuchas, yo quiero animarte a que levantes tus manos, cierres tus ojos. Si tienes a tu familia cerca o a tus amigos, pon tu mano sobre ellos y juntos vamos a decirle, Señor Jesucristo, gracias por amarnos tanto. Y de manera personal cada uno te decimos, gracias por amarme tanto. Por venir a este mundo sabiendo el precio que ibas a pagar, pero lo hiciste sin titubear, por amor a mí. Gracias porque aunque tú nunca pecaste, decidiste cargar con mi pecado. Ahora yo, Señor, quiero decirte que te reconozco, no solamente como Dios, sino como mi Dios. Perdóname por haber pecado tanto contra ti. Perdona los pecados de mi familia, Señor. De mi casa, de mis generaciones. Y que tu Espíritu Santo, Señor, sea enviado para conmovernos y hacernos reflexionar. Y llevarnos a un verdadero y genuino arrepentimiento. Para aceptar tu perdón. Y el regalo de tu amor tan grande. Que has puesto tu vida por tus amigos. Dile, Señor Jesús, el día de hoy yo quiero ser tu amigo. El día de hoy yo quiero ser tu hijo. Quiero aceptar tu gracia y tu perdón. Y hoy celebramos. Bendito el que ha sido enviado de parte del Señor. Bendito el Salvador que nos ha sido dado. Entra Jesús. Entra en nuestra vida. Entra en nuestro hogar. Cámbialo todo. Y enséñanos a vivir para ti. Gracias, Padre, por el regalo de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Su palabra dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. No importa cuánto hayamos pecado en nuestra vida. Si hoy con todo tu corazón le reconoces como Señor y Salvador, Él te acepta como su Hijo. Y tú ahora eres un hijo de Dios. Hola niños, bienvenidos a una lección más de nuestra iglesia infantil, Haciendo Iglesia en tu Casa. Me siento muy contenta de saludarlos este día y seguimos en casa todavía, cuidándonos, cuidando nuestra salud y obedeciendo a nuestros padres y también a las autoridades de gobierno para evitar cualquier enfermedad.
Así es que hoy quiero hablarles de una clase muy interesante porque estamos muy cerca de celebrar Semana Santa. Como todos ustedes saben, ya estamos muy pronto acercándose las vacaciones y las vamos a disfrutar todos en casita. Y esta es una excelente oportunidad para buscar juntos a Dios. La lección que hoy quiero compartir trata precisamente de la primera Pascua y está registrada en el Antiguo Testamento en el libro de Éxodo a partir del capítulo 7. La Escritura nos habla acerca de Moisés cuando él dirigía al pueblo de Israel para sacarlos libres de la esclavitud que vivían en Egipto. La Biblia dice que Dios le dijo a Moisés que fuera con Faraón y le dijera que Dios ordenaba que dejara ir libre a su pueblo. Así es que Moisés obedece y va con el Faraón, pero Faraón quiere resistirse por mucho tiempo. Quiero mostrarles algunas de las plagas que Dios tuvo que mandar para que Faraón obedeciera y finalmente dejara salir libre a su pueblo. Durante estas plagas, la última de ellas, Dios ordenó que celebraran la Pascua. La primera vez que los judíos y que el pueblo de Dios celebró la Pascua, precisamente fue una noche en que Dios les ordenó hacerlo. Esa noche pasaría por la casa de todos los israelitas el ángel de la muerte, que destruiría la vida de todos los hijos primogénitos en Egipto. Los judíos tenían que matar a una ovejita y con la sangre de la ovejita tenían que cubrir todos los marcos de sus puertas para que cuando la sangre de ese cordero estuviera puesta ahí, el ángel de la muerte no podría entrar a hacerles daño. Esa fue la forma en que Dios protegió a sus hijos de que ninguno de ellos muriera. Así es que quiero que pongan mucha atención porque a continuación estaremos leyendo la historia y también estaremos viendo las imágenes. Pongan atención, niños. Moisés y Aarón fueron enviados con el faraón para decirle: el Dios de los israelitas dice que debes dejar ir libre a su pueblo para que vayan hacia la tierra de la promesa y dejen de ser esclavos. De otra forma, cosas malas te sucederán a ti y a tu pueblo. Pero el faraón no quiso hacer caso a la orden que Dios le había mandado a través de Moisés. Entonces, Dios convirtió en sangre todas las aguas de los ríos de Egipto, de modo que nadie podía tomar de ellas. Luego llenó las casas de los egipcios con ranas. Había ranas por todas partes. Aún así, el faraón no quiso obedecer a la orden que Dios le había dado a través de Moisés y de Aarón. Entonces, Dios llenó de mosquitos todo el cielo del país de Egipto. Parecía polvo sobre las personas. Luego llenó la tierra de moscas. Era tan molesto que todas las personas estaban enfadadas. Pero con todo esto, el faraón tampoco quiso obedecer a Dios. Entonces, Dios mató a todos los animales de Egipto, mató a los caballos, los burros, los camellos, las ovejas, las vacas y las cabras. Todos los animales murieron. Después de esto, cubrió de llagas en el cuerpo a los egipcios. Estaban tan molestos porque todos ellos estaban cubiertos de su cuerpo, pero tampoco quisieron obedecer.
Entonces, Dios mandó granizo para aplastar todos los campos que habían plantado los egipcios. Su cebada y sus semillas de lino fueron destruidas. También envió chapulines y langostas para comer todo el fruto que quedaba. Pero aún así, Faraón no quiso obedecer la orden de Dios. Después de esto, Dios mandó oscuridad sobre toda la tierra. Pero de nuevo, el faraón no hizo caso. Dios dijo: mataré a los primeros hijos varones de las familias de Egipto y también a todos los animales primogénitos de sus ganados. Mi pueblo, les dijo a Moisés, debe sacrificar un cordero. Debían comerlo. Tenían que prepararlo en el fuego y después de eso usar la sangre de ese cordero para ponerlo sobre los marcos de sus puertas, porque cuando el ángel de la muerte pasara por sus casas y la sangre estuviera cubriendo sus puertas, sus hijos no morirían. Dios guardaría la vida de los hijos primogénitos del pueblo de Israel. A esta celebración le llamaron la Pascua. Sí, niños, esta fue la primera vez que se celebró la Pascua y Dios les dijo que lo debían recordar por siempre. Los israelitas obedecieron a Dios, pero los primeros hijos varones egipcios murieron, incluso el hijo del faraón. Faraón estaba tan enojado y triste después de que su hijo primogénito murió, que decidió dejar ir libre al pueblo de Israel. Qué interesante historia, niños. Esta es la primera celebración de Pascua que Dios ordenó a su pueblo de Israel para celebrar. Fue justo cuando ellos estaban en Egipto y estaban por salir, que eso representaba la Pascua, salir de la vida de esclavitud hacia la nueva vida que Dios había preparado para ellos en la tierra prometida. Debemos recordar que cada que nosotros celebramos la Pascua, recordamos también que hemos dejado una vida de esclavitud del pecado y hemos nacido a una nueva vida en Cristo. Jesús es el Cordero que Dios envió limpio y sin mancha para pagar por nuestra salvación. Esta lección nos permite prepararnos porque la siguiente semana, en domingo, de nuevo haciendo iglesia desde nuestra casa, vamos a prepararnos junto con las familias para celebrar la Santa Cena, que es la celebración de Pascua, que también Jesús celebró la última cena con los judíos, con sus discípulos y sus amigos. Así es que quiero recordarte que te prepares para la siguiente semana y tomando en cuenta esta lección y aprendiéndola en nuestro corazón, vamos a estar listos para la siguiente semana celebrar un capítulo más con la Santa Cena y también una nueva historia sobre la muerte y la resurrección de Jesús en el domingo de resurrección dentro de Semana Santa. Gracias por acompañarme a un capítulo más y los esperamos la siguiente semana. Que el Señor les bendiga. Gracias por habernos acompañado en este día a Iglesia en tu Casa. Estoy seguro que Dios habló a cada uno de nuestros corazones porque Él tiene planes de bien para nosotros. Si el programa del día de hoy te bendijo, por favor, compártelo en tus redes sociales. Haz llegar este mensaje a todos tus amigos y familiares que lo necesitan, porque Dios quiere que todos seamos bendecidos y podamos reconciliarnos con Él.
Antes de despedirnos el día de hoy, quiero que me permitas el privilegio de orar por ti y por tu familia. Ahí en el lugar donde estás, puedes cerrar tus ojos, puedes tomar de la mano a tus familiares y vamos a elevar una oración al Señor. Padre, te damos gracias por este día, te damos gracias por la vida, te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros y porque tu pacto con nosotros es vigente hasta el día de hoy. Te pido que bendigas a mis hermanos y amigos que están cada uno ahí en su casa viendo este programa, escuchando este mensaje. Te pido que tu presencia se haga sentir en ese lugar, Señor. Que tú seas propicio a sus necesidades. Tú sabes cada uno lo que está enfrentando, los retos y las pruebas que tiene por delante. Pero te pido que tu presencia sea sobre ellos, que llene su corazón de fe, de gozo y también de coraje para seguir luchando, Señor, y confiando en ti. Guárdalos, protégelos, cubre sus hogares con tu sangre preciosa, Señor, para que ningún mal venga a ellos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y sobre todas las cosas, Padre, ayúdanos a ser fieles a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor te bendiga y te guarde, mi hermano, mi hermana. El Señor haga resplandecer sobre ti su rostro. El Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Bendiciones.